no generan local, segmento urbano nan y otro local nan, putin que nan basta tiempo, puta fan rexwejo que nan y ta circular de circuit a que sobra es extranjero nan que también a buitenlandse arbeidskrachten no mag die participa den el circuit de uitzendbureau. Entonces, o equipo te va a haya, cu na un otro banda na ta crea, cupo nan di trabau, anto e ore e rubiano nan el local nan ta queda circular de uitzendbureau pa un periodo de tiempo so. O nan a felen tiene 12 luna, pero quien ta garantizabo después de 12 luna, cupo te va a igual tomar fast. Ese no tiene un garantía de ley, ese otro parlamentario también tiene un problema con él, pero todos no han aceptado la ley aquí. A nuestra visa, también nuestra visa un punto que las condiciones de ese bureau también cambian, ahora vamos a traer ese bureau, pero si no es verdad tampoco, pero no tiene garantía sobre la ponida de la ley, zoveel mogelijk. Que men, es un que está, puede traerse que che, ese bureau tiene que usar para poder pagar más cosas que son que tienen fácil de dienst. Pero ese tampoco no tiene una garantía que lo tiene. Entonces, no también se genera, no está bien que la ley aquí, pero se te va a ayudar a la fianza en el banco. Pero ese tampoco no está verdad. Pero sobre la ley también está desde 2 lunas para poder participar, no más. Que ven, ahora voy al banco, el banco también está en una botella con el bureau. Ah, ok. Que ven, la limitación está un año y no más. Que ven, lo que no está haciendo es una percepción mala. Nos está preocupado que la ley aquí también pega de práctica. Ese no está guardado ahora con el tratamiento bien de Código Civil, uno que no está demostrando ese también. Ese es lo que te trata la ley de Terbeskikking Stelling Arbeidskrachten. Otra ley sí, está la ley dus de Arbeidsverordening, Ordenanza de Labor, ese sí nos va a aprobar, no está para acuerdo con cierto cambio, con a nosotros mismos tiempo, no hay a bien con él acaba. Nada cambia nada que está dando una protección en el clase trabajador. A nosotros va también más leo ainda sobre que ahora por papia de lo que te trata horario de trabajo no hace cambio uno con nada visa no bien con 6 días por semana pero máximo de 45 horas por semana no bien con 5 días por semana pero máximo de 40 horas por semana y no introducir 4 días por semana, máximo 9 horas por día, 36 horas por semana. No se aprueba ese, pero no se avisa. Cotimbia es aquí por un cansancio. La gente ahora trae 4 días, 9 horas largo, más que después de 3 días off. Pero no se introduce back, un da con 30 años largo, casino no está para traer 6 horas por día. Y estaba teniendo un motivo. El motivo estaba que el trabajo es. Te ponemos cansa más ligero mes, pese a que nosotros trabajamos, a mí me hace trabajar un día antes, nosotros trabajamos 6 horas por día, 6 días por semana. Entonces, 6 nos pone, nos viene con enmienda, nos hace cambio, pues eso nos quiere que está necesario. Si es mucho que está bueno, también nos puede introducir en otro sector también, pues sobre el punto está, para que la gente tenga, entonces, menos horas para atrás, para producir más, vos sabes, 10 horas y 6 horas para producir más, para traer 8, 9 horas, y de 2, para tener más tiempo para la familia, y de 3, nos queremos que él ayuda para el desarrollo del trabajador también y su familia y parte social.